Programa que impulsa y fortalece la creación de ideas emprendedoras y el desarrollo de soluciones y modelos de negocios a necesidades del entorno. Enriquece mucho la experiencia y la práctica. A los alumnos les brinda una red de contacto y de visibilidad en la región de Huánuco. Hemos podido centrar bien nuestra idea de negocio y actualmente ya estamos comenzando a trabajar y nos está yendo bastante bien. Me ha brindado herramientas para mejorar mi idea de negocio, así como mejorar la marca. Construyendo y poder ordenando mis pensamientos, ya sean ideas, pues si lo puedo creer, por supuesto que lo puedo crear. He podido compartir con chicos de diferentes universidades, cuales puedo conocer nuevas ideas. Me ha permitido hacer un testeo del emprendimiento que estaba realizando y así poder mejorar. Lo vivido y lo que nos enseñan aquí es algo único, ¿no? Que nos va a servir mucho de experiencia para nuestra vida diaria. Pudimos ver cómo una idea que a primera vista no pensamos que tendría futuro puede llegar tan lejos. Estoy conociendo diferentes emprendimientos, su enfoque de trabajo. A que nos mueva esa pasión por esa educación que tanto se ambiciona. Es poder competir y poder empezar un buen emprendimiento. El trabajo en equipo, la organización de tiempos y también la comunicación. El trabajo en equipo, liderazgo, asertividad y ser muy, muy perseverante. Buena comunicación, el trabajo en equipo y sobre todo ejerciendo el pensamiento pragmático. Aprender a expresarse en público, trabajar en equipo y a ponerse en el lugar de las otras personas. Destaco la nueva oportunidad que nos ha brindado, las nuevas puntos para poder tener un enfoque de nuestro proyecto y así desenvolvernos en el mercado. Es poder tener a un mentor que te pueda ayudar a centrar bien todo lo que estudia de negocio. ¿Qué es la mejor iniciativa para poner en práctica la creatividad de los jóvenes? Laboratorio de Emprendimiento me ha ayudado a desarrollar la marca Sophie Class, así como la idea de negocio. Las capacitaciones que nos brinda la Universidad Católica del Perú es algo muy importante y beneficioso para los estudiantes de las distintas universidades, ya que nos brinda diferentes conocimientos a los que teníamos. Yo resaltaría de Laboratorio de Emprendimientos es la ayuda que ellos te proporcionan para que tu proyecto se llegue a realizar. Me gustaría encontrar en los talleres de Laboratorio de Emprendimiento talleres que sean para el desarrollo de la parte administrativa. Podríamos generar lo que es una competitividad mayor participando con otras universidades en el exterior, no únicamente en Lima Metropolitana. Tenga más flexibilidad y permisos respecto a cuestiones académicas. El Laboratorio de Emprendimiento se expandiera a más departamentos de todo el Perú. No dejarnos caer, sino a cada error que tenemos tratar de levantarnos y seguir adelante. Podemos aprender algo de las otras personas. Hay muchos estudiantes que tienen buenas ideas y buenas propuestas para mejorar o para ofrecer productos a distintas personas. Trabajar con nuevas ideas, mejorar, de hecho, ese proyecto que estamos presentando hoy en día. Y de hecho, gran satisfacción por estar entre equipos de diferentes ciudades con las cuales creo que la competencia es muy, muy amplia. Me siento muy emocionada por parte de poder representar a mi universidad con mi idea del proyecto y de alguna forma poder ganar este concurso. Parece una experiencia sensacional, con una experiencia única que vas dando un paso a paso para obtener un logro mayor.
sentimos ese orgullo por representar a nuestra universidad y mucho cariño por todas las personas que nos han apoyado hasta ahora. No pensamos llegar hasta esta etapa y le agradecemos mucho por haber tenido en cuenta nuestro objetivo. Ha sido fruto de nuestro esfuerzo y estamos aquí para poder dar una batalla más. Es un logro bastante bueno, tanto personalmente como para nuestro equipo, y buscamos ganar en esta oportunidad centrando bien la idea del negocio. Nos hace sacar el lado competitivo que tenemos cada uno de nosotros para poder llegar a esa meta en la cual todos estamos acá, que es ganar el premio. Como Sophie Class, como equipo, nos entusiasma mucho poder ser finalista de un concurso como este y además poder mejorar nuestro desempeño. Orgullosos de poder representar a nuestra alma mater. Además, consideramos que este es un gran reto en ese proceso de emprendimiento que venimos teniendo y que consideramos de que el articular o participar de este evento va a ayudar que nos fortalezcamos y podamos tener ese impacto que tanto estamos buscando para transformar la educación. Siempre vamos a dar lo mejor y vamos a buscar ayudar con nuestras ideas. La gran coordinación que tuvimos como equipo y así poder lograr nuestros objetivos que queremos realizar. Nos está incentivando para poder mejorar nuestras ideas y para poder ponerle más esfuerzo a nuestros proyectos. Me siento muy contento y no solo yo, la alegría se comparte en todo mi equipo. Podemos conseguir lo que queremos si nos proponemos. Es una sensación muy satisfactoria, ya que viene de trabajo en conjunto con los miembros del equipo. Tenemos 18 equipos de todo el país, de 10 universidades, que han venido, han expuesto sus proyectos y nos han mostrado la cantidad de cosas que se pueden hacer en el Perú, por crear empresa, por crear cosas con valor. Es el desarrollo de la sensibilización para el emprendimiento y el desarrollo de habilidades en esos dos equipos. Esa capacidad para poder competir, para poder esa adrenalina que queremos que ellos también tengan al momento de exponer sus proyectos. Generar este tipo de competencias entre universitarios de diferentes instituciones, justamente para poner a realce las habilidades que se han venido desarrollando durante el programa y obviamente para poder consolidar también el aprendizaje que se ha hecho en este tiempo. Ha permitido que los estudiantes puedan dar otra mirada a sus proyectos y ya no solamente queden en el papel, sino los desarrollen como emprendimientos. Podemos plasmar un ecosistema de emprendimiento innovador en distintas carreras profesionales. Ganar se siente bastante bien, la verdad. Es un logro de todo lo que hemos trabajado los tres. Junto a mi equipo fue un sueño desde el principio poder llegar hasta estas instancias. El proyecto sí tiene valor y que sí podemos llevarlo a la vida real y que podemos cambiar la vida de muchos estudiantes.